no va a pagar la Generalitat cap entrevista, ni a ese ni a Camisa. Bona nit. Així de contundent s'ha expressat avui el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, sobre la polèmica entrevista que es va publicar fa dos anys en la capçalera britànica de Guardian i que hauria costat a la Generalitat Valenciana 43.000 euros. Este és un dels temes de la jornada, però l'actualitat d'este dijous, 26 de setembre, ens deixa més titulars. La ministra de Justícia, Dolores Delgado, presideix el lliurament de 10 certificats de reparació i reconeixement personal a familiars de represaliats de la Guerra Civil i la dictadura. El grup municipal Ciutadans recorrerà davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana la pujada d'impostos aprovada pel govern de Joan Ribó. Torrent celebra la quarta setmana de l'agricultura, enguany dedicada a la garrofera. I així, com veuen, promocionava el Partit Socialista a través de les xarxes socials l'entrevista publicada al president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en la capçalera britànica de Guardian al novembre de 2016 i amb motiu d'una visita a una fira de turisme de Regne Unit. Dos anys després, això és el que trobem a la pàgina on apareixia l'entrevista. Un missatge ens indica que la notícia ha sigut retirada degut a que es tractava d'un contingut patrocinat. Una entrevista que, segons les informacions publicades, hauria costat 43.000 euros a les arques de la Generalitat. I és que precisament aquesta qüestió i la relacionada, la inversió que realitza la Generalitat Valenciana en publicitat institucional, ha monopolitzat la primera sessió de control al president de la Generalitat en les Corts Valencianes. Tant Ciutadans com Vox han criticat, i molt, aquestes despeses destinades a publicitat. Este es el gasto en publicidad institucional de su gobierno. Es casi 5 veces más alto de lo que gastaba el último gobierno del Partido Popular. ¿Saben lo que haría yo con 20 millones de euros? Yo acabaría con 100 barracones. 2.400 niños de la Comunidad Valenciana dejarían de estudiar en barracones. 43.000 euros nos ha costado esta entrevista, este autobombo que usted se ha marcado en The Guardian, que está empezando a comportarse como si fuera el Berlusconi de Morella. Señor Puig, dejen de gastarse 20 millones de euros de los valencianos en hacerse autobombo. No va a pagar la Generalitat cap entrevista, ni a ese ni a Camisa. Si es mentira, querellese contra el medio que lo dice. Pero mientras usted daba esa entrevista, de verdad pensaba en los trabajadores de los centros de menores, de las residencias de ancianos, aquellos que no estaban cobrando su nómina en tiempo. ¿Pensó usted en el esfuerzo que hacen todos los ciudadanos de esta comunidad para levantarse cada día a pagar los impuestos y levantar las persianas? Pero es que es más, es que usted en esta entrevista no iba a promocionar la comunidad valenciana. Iba a promocionarse a usted, a vender su libro, a vender al Botanic. El contracte que se feu en el seu moment amb una empresa per tal de posicionar la comunitat valenciana en el mercat britànic no té res a veure en una entrevista que no se va a pagar, com ha dit la pròpia empresa. No se va pagar en absolut en aquesta entrevista. Va ser una qüestió al marge. A més d'esta polèmica entrevista, avui s'han tractat més qüestions en el ple de les Corts. Avui era la primera sessió de control al president de la Generalitat Valenciana després de 7 mesos. En esta compareixença, Ximo Puig ha anunciat que el govern valencià recuperarà el projecte de llei del xoc que no va arribar a aprovar-se en la passada legislatura per la dissolució anticipada de les Corts i serà presentat en el Parlament valencià en les pròximes setmanes. La nova norma inclou importants novetats. Una de les més importants és la implantació del control d'accés a peu de carrer d'aquests establiments. Es tracta d'assegurar que menors i persones amb problemes de ludopatia no puguin accedir lliurement a l'interior dels locals. Incorpora també una revisió i enduriment del règim d'infraccions i sancions. La sanció per l'accés d'un menor a un local de joc serà considerada molt greu i no greu com fins ara, i la multa mínima es duplicarà, de 3.000 a 6.000 euros. La llei preveu que els diners recaptats per sancions es destinen a finançar programes de prevenció i lluita contra la ludopatia gestionats per la Conselleria de Sanitat.
I més assumptes en clau autonòmica, perquè s'ha anunciat que la Generalitat Valenciana realitzarà una inversió immediata de 60 milions d'euros per pal·liar els danys produïts per la gota freda a la comarca del Baix Segura. Avui, precisament, el president de la Generalitat s'ha reunit amb els alcaldes i alcaldesses de la Vall d'Albaida i la Costera per tractar els danys produïts pel temporal de les pluges. Els 23 milions d'euros d'inversió destinats ja pel Consell, ajudes de primera necessitat als veïns i ajuntaments afectats, ara s'uneix la dotació immediata de 60 milions d'euros per a millorar i recuperar infraestructures i carreteres danyades. I els familiars de 17 homes i una dona represaliada durant la Guerra Civil i la dictadura han rebut este dijous un certificat de reparació que proclama la seva innocència i els reconeix com a víctimes d'una injustícia per defensar la llibertat i els valors democràtics. La ministra de Justícia en funcions, Dolores Delgado, ha presidit avui dijous en la seu de la delegació del govern en la Comunitat Valenciana, un acte en el qual ha lliurat estos certificats de reconeixement personal. Delgado ha destacat que amb estos certificats se reconeix la defensa de la llibertat i dels valors democràtics d'estos 18 represaliats. I avui el ple de l'Ajuntament de València ha aprovat l'actualització dels impostos municipals. Precisament Ciutadans ha anunciat que recorrerà les noves taxes davant dels tribunals. El portaveu d'esta formació de Ciutadans a l'Ajuntament de València, Fernando Giner, ha anunciat que el seu grup municipal recorrerà davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana els impostos i taxes municipals que els someten avui a votació i que han sigut aprovats. Avui Giner ha explicat que el tasazo de Ribol vulnera la llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la llei 9/2003 del 2 d'abril de la Generalitat Valenciana per a la igualtat entre dones i homes, ja que manca d'informes d'impacte de gènere i per la qual cosa el consistori ha anunciat que recorrerà esta decisió, concretament des del Partit Municipal de Ciutadans. Per la seva part, Joan Ribó, el govern valencià ha anunciat que la modificació de la taxa de clavegueram i en aquest sentit ha dit que no afectarà a les famílies nombroses, sinó només als grans consumidors com són els establiments hotelers. I des d'ara entren en vigor canvis a l'examen de conduir. A partir de setembre, aquells que facin la prova pràctica podran fer ús dels sistemes d'ajuda a la conducció, una novetat que agrada i molt als novells, però també a les autoescoles. Comença el seu examen de conduir, però encara que parega sorprenent, avui podrà emprar els sistemes d'ajuda a la conducció com la càmera trasera. Tot el que sigui per a nosaltres millorar i ajudar-nos en la conducció ens va ajudar a millorar a nosaltres mateixos com a conductores. Si tuviese sacar el carnet antes de septiembre, tuviésemos tenido que poner la tapita esta para evitar que te ayude a la hora de estacionar. Hay dispositivos que antes los teníamos que desconectar, por ejemplo, en el momento de estacionar la cámara de visión trasera, ¿vale? O los sensores de aparcamiento, los limpiaparabrisas, el encendido automático, el encendido automático de luces. Llevamos muchos años solicitando a la Dirección General de Tráfico que admita todos esos dispositivos de seguridad porque efectivamente también necesitan un periodo de aprendizaje de los conductores. Segons els últims estudis, l'edat mitjana dels vehicles que circulen a la Comunitat Valenciana és de més de 12 anys. Per això, a les autoescoles també se'ls ensenya als novells a conduir sense estos assistents. Los sistemas de nueva tecnología hay que saberlos utilizar, pero siempre y cuando fallen también deben de conocer cómo funcionan el vehículo sin estos sistemas. Entonces, digamos que la enseñanza es doble ahora, por un lado, se les enseña los dispositivos de seguridad adaptados a la tecnología y, por otro lado, llevar el vehículo sin estos dispositivos. Altra de les reivindicacions del sector és l'equiparació de carnets per a cotxes manuals i automàtics. Ara només pots examinar-te d'una de les dues opcions, el que va en contra de la tendència d'imposició dels cotxes elèctrics. Todos los híbridos o todos los eléctricos son todos de cambio automático. Aquí hay experiencias europeas que no quieren copiar, tenemos el caso de Noruega, donde sí obligan en la autoescuela a manejar un coche manual al menos durante 8 o 10 horas, pero luego examinarse da igual con qué vehículo te examines. El 21% de los conductores nobles noruegos acaban comprando un coche híbrido o eléctrico.
esos porcentajes aquí están, vamos, inalcanzables de momento en España, porque no se fomenta ni desde las autoescuelas ni de la administración este uso de vehículos. Noves formes d'examinar que s'adapten als nous temps, però tenint sempre en compte que... La pericia, el manejo del volante, las normas, el cumplimiento de las normas, todo eso, todavía no hay ninguna ADA que lo haga. Este mes de setembre celebra el Mes Internacional de Sensibilització del Càncer Infantil PENGOL, una iniciativa que fa arreu del món per tal de conscienciar sobre esta malaltia que afecta als menors de 1 a 14 anys. Analitzarem les dades i també les iniciatives que porten a terme des d'Espanyol. I per a fer-ho, contem avui ací al nostre plató de 7 al dia amb el president d'Espanyol, Jesús María González. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i bona nit. Gràcies a vosaltres per darnos voz. Portem este llaç dorat, que és el símbol d'esta campanya de sensibilització. Com entens? En el año 94, en València, constituïmos la Confederació Internacional de Organitzacions de Càncer Infantil. En este momento ya empezamos 16 países, ahora ya somos 100 países con 178 organizaciones. Entonces, en todo el mundo, el mes de septiembre y el lazo dorado representan la lucha. Intentamos que de toda la sociedad, no solo la de los familias afectadas contra el cáncer infantil. Sí, de 0 a 14 años, pero sí me gustaría comentar que ya desde el 2014 la edad pediátrica en España ya está hasta los 18, con lo cual para nosotros es de 0 a 18 años las personas a las que atendemos, acogemos e intentamos ayudarlas en todo lo posible. Entonces, durante este mes de septiembre, como muy bien has dicho, la sensibilización a toda la sociedad de que existe el cáncer infantil, de que necesitamos a todos, pues solo las familias no vamos a poder, pero que entre todos vamos a intentar conseguir que el cáncer cada vez sea menos maligno, menos mortal, y que tenga muchas más facilidades de ayuda, más apoyo, etcétera, etcétera. Y además hay un día especial, por eso hay un día que es el paso el día 20, que es un día en el que todos los edificios y todos los ayuntamientos, los edificios públicos, pueden lucir el lazo dorado o iluminar de dorado las fachadas. Una forma de unirse, de transmitir a la sociedad que somos muchos los que estamos en esta lucha. Una lluita, y es que les dades son colpidores, ¿no? Porque el cáncer infantil es la primera causa de mort per enfermedad, per malaltia, entre els xiquets de 1 a 14, parlaven de 1 a 18 anys, en el nostre país. Sí. Bueno, en el nostre país y en casi todos los países desarrollados. Es un privilegio desgraciado que tenemos. Pero, en fin, con ese dato también tenemos, por ejemplo, que no encontraba a nadie, y llevamos muchos años en este campo, que no se haya solidarizado, que no se haya sentido motivado ante la palabra niños con cáncer o cáncer infantil. Eso es una suerte que tenemos, casi todo el mundo estará cerca de nosotros. Una malaltia que desafortunadamente es diagnostica cada 3 minuts, n'hi ha un xiquet malalt de càncer al món. Clar, suposo que la lluita està també en els fons que puguen arribar per a la investigació, per a la paralització d'esta malaltia. Podem sensibilitzar-nos, però què podem fer més enllà per ajudar? Bueno, en principio, intentar a todos los países subdesarrollados, porque esos datos y diagnosticados son en países que tienen la posibilidad y los medios para diagnosticar. Que hay muchos países que ese diagnóstico llega tan tarde y tan mala hora que ya no hay ninguna posibilidad de supervivencia. Por lo tanto, primero mejorar esa calidad de diagnóstico en todos los países subdesarrollados, que desgraciadamente son muchos. Obviamente estar hablando de cada 3 minutos, pero Europa, por ejemplo, sí, tenemos la suerte de estar en países desarrollados. Con lo cual, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, incluso en España aproximadamente, pues es un caso cada 3 días. Cuando nos preguntan cuántos somos, decimos que cada 3 días 2 más. Desgraciadamente, pues son la madre y el padre que obviamente se unen a la lucha. Por lo tanto, es importante la investigación clínica, fundamental. Pues desgraciadamente, tenemos que el cáncer infantil, incluso hasta los 18 años, es un 2% aproximadamente del total del cáncer, contando a los adultos, sí. Con lo cual somos muy poco importantes, económicamente y rentablemente, para los laboratorios. Por lo tanto, más nuestra investigación se tiene que enfocar mucho más a organismos públicos. En efecto, se está haciendo, por lo menos a nivel europeo, dado que en la Confederación estamos, bueno, la secretaria general de la Confederación es nuestra vicepresidenta,
con lo cual estamos muy metidos en el trabajo que hace la Confederación Internacional, sobre todo en Europa. Entonces hay programas de la Unión Europea importantes para la investigación del cáncer infantil. Destinats a aquesta investigació, en quina posició podríem estar, no sé si a nivell europeu o d'europeu a nivell mundial, en investigació en este àmbit, en esta malaltia? Bueno, en investigación privada obviamente no podemos llegar a los niveles, o sea, de Estados Unidos, por ejemplo. Pero a nivel público yo creo que existe mucha más sensibilidad en la Unión Europea que en cualquier otro país o otro sitio, porque obviamente la Unión Europea lo que sí tiene la ventaja es que somos mucho más social y más, de alguna forma defendemos más el interés de las personas. Por lo tanto, interesa esa investigación clínica, pero a nosotros también nos preocupa y también lo tenemos en marcha, la investigación psicológica, sobre todo para las valoraciones neurocognitivas que sufren los niños para derivar del tratamiento, cómo se pueden rehabilitar, cómo pueden ejercer una ayuda a todos estos aspectos, y la valoración social, incluso con un observatorio permanente, porque una vez pasada la enfermedad, las familias arrastran unas secuelas, no solo los niños, unas secuelas importantes de todos los índoles, psicológicas, sociales, económicas, familiares. Entonces tenemos que estar intentando, por lo menos desde España así lo intentamos, es el que el diagnóstico no se lo vamos a poder quitar, desgraciadamente, pero vamos a minimizar al máximo todos los problemas que se le puedan presentar a esa familia, a ese niño y a sus hermanos, con el fin de que estén en las mejores condiciones, cada vez mejor, para enfrentarse a la enfermedad. Ese es nuestro trabajo. Un trabajo, un objetivo que esteu lluitant desde el 1985, que va a nàixer a Espanyol, y que a mí me agradaría que fuéramos una retrospectiva, como estaba en ese momento, que va a surgir la asociación y cómo este mará, pero también me agradaría, a ram de lo que usted ha dicho, de esas ayudas familiares, que tenía una iniciativa muy bonita, si usted, así on tenemos nuestros estudios, en Paterna, de una casa asistencial, ¿no? Si no tengo mal antes. Bueno, sí, nosotros, vamos, para nosotros de momento sigue siendo un sueño, una utopía que cada día nos parece que nos vamos acercando más. Es que en efecto, gracias al trabajo que está haciendo la Junta Local de Aspanión en Paterna y al enorme esfuerzo y generosidad e imaginación que están echando la Asociación de Amigos de la Virgen y obviamente toda su junta directiva, hoy hemos tenido una reunión, entonces se ha conseguido que el Ayuntamiento de Paterna nos ceda un solar que está adyacente y al lado del auditorio municipal y que de acuerdo con las ordenanzas municipales va a permitir hacer un sótano de aparcamiento con 5 alturas, con lo cual nos va a permitir trasladar toda la sede social nuestra, con lo cual todos los despachos van a tener mucha mayor calidad, va a ser más cómodo, más agradables, no ya para los trabajadores, sino sobre todo para las familias que sean atendidas, tanto psicólogos como trabajadores sociales que les tengan que atender, y al mismo tiempo en los pisos superiores estarán unos apartamentos sensacionales, unas habitaciones todas con servicio independiente adaptado, con lo cual la calidad y el cariño que le vamos a poder transmitir a las familias afectadas va a ser mucho mayor. Pienso que, ya lo dije así, que Valencia puede ser la capital política de la Comunidad Valenciana, pero en este caso Paterna va a ser la capital de la sociabilidad, de la generosidad y del esfuerzo para conseguir una idea tan bonita. Una idea muy bonita que esperemos se materialice cuanto más pronto mejor. Y hablando de todo eso, ¿cómo valoreu la atención oncológica pediátrica que es dona en la salud pública? Bueno, sinceramente la sanidad pública funciona muy bien, por suerte para todos, pero lógicamente sí hay que reconocer una cosa, posiblemente la oncología pediátrica no sería lo mismo si Aspanion no existiese, si la Federación Española no existiese, que la fundamos en el año 90, somos fundadores de la Federación, ni la Confederación Internacional no existiese, que la constituimos en el 94 aquí en Valencia. Obviamente estamos muy en contacto con la Consejería de Sanidad, trabajando con ellos, pero al mismo tiempo exigiéndole que se hagan una serie de actividades y de cosas que hay que mejorar, pues siempre hay que mejorar. En este momento, sinceramente, los profesionales son sensacionales, son estupendos, pero en este momento tenemos un pequeño litigio, no podría ser menos, con la Consejería de Sanidad, y es que si de 14 a 18 años ya se da pediátrica, está demostrado que clínicamente van mejor, todos los adolescentes entre 14 y 18 años, pues ahora mismo están desperdigados por todos los hospitales públicos de la comunidad, individuos en muchos casos de uno en uno, se han concentrado todos en las tres unidades de oncología pediátrica, Clínico, IFE en Valencia y General en Alicante, que deberían, porque así está aprobado por el Ministerio de Sanidad en la Estrategia contra el Cáncer, estar tratados en unidades específicas para ellos,
que podrán formar grupos humanos, sobre todo grupos terapéuticos, importante. Se avanzará mucho más en las investigaciones y en el avance de los tratamientos. Y al mismo tiempo podremos atender a todos que en este momento no podemos llegar. Bueno, eso es una realidad que todavía no existe. Está en marcha, pero está en marcha desde que nosotros lo empezamos a pedir en el 2004. Todavía creo que la Consejería de Sanidad se tiene que poner las pilas para conseguir que esto sea una realidad lo antes posible. Per aquests menors també siguen atesos d'aquestes malalties. Parlava vostè de que si no fora per l'associació, per Aspanion, per la federació que vau iniciar, les coses serien diferents. Recorda com va ser aquest moment, ni se 1985 i d'ara, com han canviat les coses? Bueno, fuimos la primera asociación que surgió en España de padres y madres de niños con cáncer. Y en aquel momento a nosotros nos preocupaba, pensábamos que la unión hace la fuerza y que si todos estábamos juntos sería mejor. Nuestros hijos estaban tratados en un semisótano. Cuando estaban ingresados, entonces las estancias incluso eran mucho más largas que ahora, podían ser un mes entero. Las habitaciones, los boxes, como dicen en términos sanitarios, no tenían luz natural, excepto cuatro. El resto estaban con luz artificial todo el día. Aquello era, para un niño pequeño y para las familias, era un poco demencial. Nos costó 12 años sacarlos del sótano y mandarlos a una segunda planta con luz. Que podían ver el cielo y podían ver el color de las nubes si querían. Eso fue pues, algo de lo que conseguimos ahí. Poco a poco fuimos luchando, trabajando, pusimos en marcha pues, todos los programas que tiene Aspanion ahora mismo trabajando. Todos han sido elegidos y puestos en marcha para, porque en Aspanion la palabra la tienen los socios en la Asamblea General, madres y padres. Entonces las necesidades que surgen, las necesidades que cada familia siente que tiene, son las que se han puesto en marcha para intentar paliarlas. Entonces todos nuestros programas gratuitos, absolutamente, para las familias, bastante tienen ya con tener un hija o un hijo enfermo. Entonces el apoyo psicológico, apoyo social, apoyo económico, pisos de acogida, las valoraciones de secuelas neurocognitivas, campamentos para los niños, jornadas lúdicas, escuelas hospitalarias de verano y de Navidad. Todo lo que las familias han ido detectando que necesitábamos, por lo tanto, se han puesto en marcha. Eixes millores, i al final supose que l'objectiu, i tot se fa pensant en esos xiquets, que pensen o que senten que no estan malalts, no? Intentamos que sean lo más normalizados posible. Obviamente, nuestros dos objetivos, que siguen siendo iguales desde el principio, es primero, trabajar para que la calidad asistencial, la garantía de supervivencia sea las mayores y que la calidad de vida de ellos y de sus familias sea la mejor. Entonces, en eso estamos, seguimos intentándolo y, por supuesto, contamos, por suerte, con toda la solidaridad de toda la comunidad valenciana y, en caso particular, además, con la capital de la solidaridad, que es Paterna. Capital de la solidaritat, esperem que d'ací ben poc. Com voldria que estigueren les coses que se plantegen d'ací 5, 10 anys? Cuesta un poquito poner fechas, pero bueno, yo calculo que entre 4 o 5 años podríamos ver esto una realidad. Como ya llevamos 35, no nos importa esperar un poco más, ¿no? Más la ilusión va a ser, ya, es importante. Doncs moltíssimes gràcies, Jesús González. Hem parlat també de males dades, però hem de, m'agradaria concloure l'entrevista dient que el grau de supervivència en la comunitat valenciana del càncer infantil es situa en el 90%. Qual tenim un poquet d'esperança. No hay que ser tan optimista. En este momento, el nuestro dato está cerca del 80. No solo en la comunidad valenciana, sino en España y valores muy próximos en cuanto a número de casos y porcentaje de curación en toda la Unión Europea, pero vamos, intentamos que cada vez sea más alto ese porcentaje, que se cronifique más, que pueda durar pero que no sea tan mortal. Y el problema es, como siempre, es un 80%, hay un 20% que se queda por el camino. Doncs continuarem la lluita i en la mesura de les nostres possibilitats, nosaltres d'ací, des dels mitjans, també recolzarem aquestes campanyes de sensibilització. És important vostre apoio i vostra ajuda. Doncs moltíssimes gràcies, Jesús Maria González, president d'Aspanion, per acompanyar-nos. Nosaltres continuem amb més actualitat d'este dijous 26 de setembre.
I sota el títol Garrofera, l'ombra del Mediterrani, ha arrencat la quarta setmana de l'agricultura de Torrent. Del 24 al 29 de setembre, el Museu Comarcal de l'Horta Sud es convertís en l'epicendre d'esta programació que compta amb xerrades, tallers, exposicions i també activitats infantils. És Vicenç Simó, més conegut com el Cucala, l'últim recolector de garrofa de Torrent. Ell ha fet que continuï viu este cultiu al municipi. És un comerciant de tradició familiar de tota la vida, que gràcies a ell, la poqueta o molta garrofa que queda en Torrent, sabem on comercialitzar-la. Com ell ha dit, el dia que desaparega el seu comerç, que ja venia dels abuelos, dels pares i ara ell, doncs bé, algun altre apareixerà, perquè si no se'l podrem tindre un poc difícil. Ell ha estat el protagonista d'una de les xerrades incloses en la programació de la quarta setmana de l'agricultura de Torrent, que s'ha dedicat enguany a la garrofera. Perquè l'Ajuntament ha tingut una idea fabulosa en fer tot això, perquè n'hi ha molta gent d'ara i d'antes que quasi desconeix el que era la garrofa, el que era Torrent, el que feia antes. Això té un fi és que no s'oblidem de lo que hem sigut, que no s'oblidem de quina agricultura hem tingut, que no s'oblidem de les nostres arrels. Torrent ha organitzat fins al 29 de setembre tota una programació per posar en valor les tradicions del camp. A més de les conferències i tallers, s'ha inaugurat l'exposició Garrofera, l'ombra del Mediterrani, una mostra que compta amb seccions interactives que, de manera intuïtiva i creativa, ensenyen la història, les propietats i les característiques que té este fruit de la garrofera. I este dissabte el Teatre Principal de València acull la gala de clausura de la 20a edició del Premi Internacional de Piano Iturbi. Avui s'ha presentat aquest esdeveniment on, a més dels pianistes, el teatre musical també serà protagonista. El grup Casalada, format per Noelia Pérez i Josep Zapater, seran els encarregats de posar l'espectacle damunt de l'escenari. El cap de Serveis de Cultura de la Diputació de València, Josep Vidal, ha destacat en aquesta roda de premsa l'enorme interès que ha despertat les diferents activitats organitzades per la corporació en aquesta edició commemorativa. Els pianistes seran els grans protagonistes, però hem intentat també que no només siga una gala final on hi ha piano, sinó que té una petita dramatúrgia on tindrem sorpreses i cal que vingueu a la gala a veure-la per descobrir-les. És una gala que crec que desperta aquells sentiments una miqueta més primaris que tenim dins moltes voltes. Jo, sincerament, recomano a tot el món que vingui a aquesta gala, que serà el punt i final d'aquest cicle Iturbis i el punt de començament per a l'Iturbi de 2020, per al concurs internacional de piano de València de 2020, en el qual començarem a treballar des del dilluns mateix. I a l'estiu de 2020 ja podrem disfrutar d'un renovat centre comercial El Saler. S'han presentat les obres de millora que posicionaran el centre com a un lloc de referència a la ciutat per a compres i també per a diversió en família i atraure així a més de 10 milions de visitants a l'any. Un gran tobogán des del sostre i que travessarà totes les plantes del centre comercial El Saler. Eixe serà un dels nous atractius amb els que es comptarà després de la reforma. Una modernització de les seues instal·lacions pensant en els clients i en els comerços. Mejorarà l'estètica del lloc, tant a nivell exterior com a nivell interior, amb un objectiu molt clar, que és fer de Saler un centro comercial mucho más moderno y vanguardista, adaptado a los nuevos gustos de nuestros consumidores, que pretende potenciar los canales digitales y tecnológicos. Façanes icòniques, nova entrada per als vianants cap a la ciutat de les arts i les ciències i noves terrasses i espais de restauració. Són altres de les novetats que inclou este projecte que preveu crear una nova experiència de visita gràcies a la implantació de nous serveis al client. La reforma permetrà ampliar en més de 2.000 metres quadrats l'oferta comercial actual i no afectarà els dies d'apertura del centre. Se va a garantizar la continuidad del centro y la apertura del mismo durante todos los días en la que está contemplada la apertura, de forma que tendremos que tomar las medidas necesarias para que la seguridad de los clientes esté garantizada y para que les molestemos lo menos posible. Les obres finalitzaran a mitjans de l'any que ve i comptaran amb una inversió de 25 milions d'euros. S'espera la generació de 200 llocs de treball directes i altres 300 indirectes. Per a que tots els clients puguen sentir-se part d'aquest projecte, durant 2 setmanes, a la plaça central del centre es podrà participar a un xoc interactiu de demolició amb una grua real i també es disposarà d'un fotocall i molts premis.
Que anava a dir que estem en la tardor i és que el conegut com a estiu de Sant Miquel continuarà acompanyant-nos durant les pròximes jornades. Unes jornades on el calor i les temperatures en ascens seran els protagonistes. Anem a fer una ullada a la previsió per a demà divendres. Parlem molt de sol i algun ruixat tallat no podrien descartar en la zona de Castelló. Les mínimes ja ho veuen al voltant dels 19-20 graus en València i Alacant i les més baixes les tindrem per supost en Morella o 15 en Alcoi. L'horatge ja ho veuen molt assolejat. Parlem de les temperatures màximes. Estes se situaran al voltant dels 28 graus en pràcticament totes les capitals de província. I pel que fa al que pot caure del cel, ja veuen per Castelló, igual alguna pluja. Però no descartem més perquè el sol serà protagonista, no només de divendres, sinó també de cara al cap de setmana, perquè pujaran totes aquestes temperatures. Dissabte, bon horatge, encara que alguns núvols. Diumenge, la mateixa tònica, baixaran un poquet les temperatures i ja dilluns gaudirem de més bon horatge. Un horatge, un estiu de Sant Miquel que continuarà acompanyant-nos així en la Comunitat Valenciana, com nosaltres demà, que tenen una cita així en 7 al dia de 9 a les 8:30. I ara ens despedim amb aquestes imatges, les de Fígaro. El Palau de les Arts estrena la temporada amb l'òpera més coneguda de Mozart, La Notte de Figaro, que s'estrenarà este divendres. Arranca així una programació repleta d'òpera i d'obres que no s'han de perdre. El Palau de les Arts, una referència en cultura en la Comunitat Valenciana.